El Ocean Lava Tenerife supone el inicio de temporada del triatlón en Canarias. La antigua estación del Jet Foil es el centro neurálgico de una prueba con dos modalidades, la Half, incluida en la Copa de Canarias de larga distancia, y la Olímpica. La natación de 1.900 metros arrancó a las 8:30 de la mañana en las inmediaciones del Real Club Náutico de Tenerife. Alfredo Montes, del Disa Hospital Perpetuo Socorro, salió primero del agua, seguido de Manuel Beter y el húngaro Gergo Badar. En categoría femenina, Zaira Lorenzo sería la primera en salir del agua, aunque tuvo que retirarse tiempo después. Dásil Hernández marcaba el segundo mejor parcial en natación, mientras que la holandesa Tessa Córtega salía del agua en tercera posición. Y tras colocarse primera en el tramo de bicicleta, ya no abandonaría el liderazgo hasta el final de carrera. Pues la carrera es impresionante, son dos pruebas de guerreros y guerreras. Es el triatlón mejor, el triatlón urbano mejor que tenemos en Europa, y para Santa Cruz es un orgullo que esté aquí, donde han participado cada vez más corredores, más corredoras, más nadadores, nadadoras. Y sobre todo yo creo que hay que apuntar que tenemos más participación femenina, y va en la línea que queremos trabajar desde Deportes del Ayuntamiento, que es el talento femenino. Badar y Feroz marcaron la cabeza de carrera en la bicicleta, en un circuito de 80 kilómetros con 5 vueltas, circulando principalmente por la autovía de San Andrés y girando en la zona céntrica de la capital santacrucera. Y en el día de hoy se ha celebrado el Ocean Lava Tenerife, que constituye la primera de las pruebas de la Copa Canarias de larga distancia. En ella han participado 250 triatletas y también se ha celebrado la prueba en distancia olímpica, en la que han participado 320 triatletas. Nicolás Domínguez, del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, como primer canario perseguía la cabeza de carrera. El circuito de carrera a pie, una media maratón de 21 kilómetros, se hizo a 5 vueltas en un recorrido similar al de años anteriores, por la avenida Anaga de Santa Cruz de Tenerife. Gergo Badar se anotó la victoria del Ocean Lava Tenerife, seguido del francés Benjamin Ferot, y Nicolás Domínguez subió al podio en tercera posición, gracias a sus buenos parciales en cada segmento. En la Copa de Canarias de larga distancia masculina, la primera posición fue para Nicolás Domínguez, del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, que finalizó tercero de la general. Jacob Ferrera Tejera, del Tegala, ocupó el segundo lugar, merced a su quinto puesto de la general, y Jairo Pérez, del Tridente Triatlón, fue tercero tras ocupar la sexta plaza en el Ocean Lava Tenerife. Tessa Córtecas vencía en el Ocean Lava Tenerife tras salir segunda del agua y colocarse primera en el tramo de bicicleta. La tinerfeña Dásil Hernández entraba segunda y la francesa Nikki Ferot terminaría en tercera posición de la general. En esta primera prueba de la Copa de Canarias de larga distancia femenina, los tres primeros puestos fueron ocupados por Dásil Hernández en lo más alto, acompañada por Carmen Rodríguez en segunda posición y ocupando la tercera plaza Ana Arteaga Izquierdo. En la distancia olímpica, que comenzó a las 2 de la tarde, Ricardo Hernández, del Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón, encabezaría la prueba de principio a fin, venciendo en la avenida de Anaga. Contento por revalidar otra victoria aquí en
Santa Cruz de Tenerife. La verdad que se me está volviendo una rutina el empezar aquí siempre en Santa Cruz. Es un buen comienzo aquí cerca de casa y con todo el público cercano animándote. Y en cuanto a la carrera, pues la verdad que sensaciones muy buenas. Venía de 2 semanas de concentración, tenía un poco de incertidumbre de estar un poco cansado de esas 2 semanas, pero la verdad que he asimilado bien esta semana y las sensaciones han sido muy buenas. Karim Bali del Clevería Móstoles llegó segundo y Raúl Lecuona del Club Natación Reales finalizó tercero. Patricia Marrero del Triator dio la sorpresa, adjudicándose la primera plaza. Raquel García del Sheffield Triatlón sería segunda y Marika Zambello tercera. La verdad que súper contenta porque es mi estreno, soy novata, nunca había hecho uno y animo a todo el mundo a que se apunte y lo pruebe. También súper orgullosa y contenta de compartir podium con mi primo y entrenador Ricardo, y también súper contenta y orgullosa, valga la redundancia, de que mi hermano sea mi otro entrenador. Con el Ocean Lava Tenerife dio comienzo la Copa de Canarias de larga distancia, que se desarrolló en un ambiente y con un clima excepcional. ¿Y cómo no venir? ¿Cómo no venir a La Graciosa? Mientras haya el desafío y yo esté por aquí, pues siempre intentaré hacer coincidir mi estancia en Lanzarote para intentar venir aquí a disfrutar de la isla de La Graciosa y del desafío. La verdad que no hay mejor plan para alguien que le gusta el deporte que pasar un domingo corriendo por esta isla y los sitios espectaculares de la isla. Para nosotros que nos gusta machacar, pues bueno, a veces si lo puedes hacer en sitios así, pues como que es una recompensa, ¿no? Nos ha de sentirnos un poco afortunados de poder correr por sitios tan bonitos como La Graciosa. Octava edición del desafío Octava Isla y sobre todo en la Isla de Graciosa. Un desafío Octava Isla que se compone de dos modalidades, el sábado en un triatlón cross y el domingo en un trail de 31 kilómetros. Aparte de eso sí tenemos diferentes modalidades, que tenemos del trail de 31, de 20 kilómetros y de 8 kilómetros. El sábado los triatletas que terminan ese triatlón cross tiene que realizar el 31 kilómetros de trail para el domingo competir en ese absoluta y esa clasificación absoluta del desafío Octava Isla. I think it is. It's very, very popular, and I think it's just a really nice place to come and do a race. It's a beautiful island, and it's a nice atmosphere. It's just a nice place to come for spend the day, and it's nice for triathletes to be able to come and do a race. Was tough because of the wind and the waves, but for me it went very good. I think it was the first race ever I came out first of the water. Then on the bike was hard because it's super windy,
But the way back was a bit easier because we had the wind in the back. Pues bueno, estamos en la Isla de Graciosa, evidentemente ya estamos en un ecosistema, en un paraje natural. Es un triatlón cross que se hace aún más duro. Sabemos que es una modalidad de 1 kilómetro de natación en el cemento de natación, 20 kilómetros en el cemento de bici y 6 kilómetros en carrera a pie, que lo hacen. Es un triatlón bastante, bastante complicado. También es un aliciente para muchos de los triatletas que comienzan en esto del triatlón. Y yo creo que en un paraje como la Isla de la Graciosa se hace inconmensurable pues hablar de un maravilloso triatlón que se desarrolla. Pues hemos tenido una participación de unos 330 participantes, que yo creo que muy orgullosos y muy, muy contentos de esa participación. Great to be racing on the Graciosa again. I've raced a few times and it's a beautiful place to race. Difficult race on the bike and on the run, but I swam well and then biked as hard as I could and ran as hard as I could and was very pleased to win. There's no place for pain and it's only enjoy. Tomorrow will be the first time I do the trail run because last year I came back from an injury and I could only do the triathlon. Sí, la verdad que es muy bonito ese trail, te digo, esos 31 kilómetros que recorren prácticamente todo lo que es la vuelta a la Isla de la Graciosa, en 20 kilómetros evidentemente también, y una distancia de 8 kilómetros para muchos de los aspirantes a que están comenzando en esto del trail y que, bueno, que disfrutan sobre todo de los paisajes, el paraje y el ecosistema de la Isla de la Graciosa. El trail bastante duro, son muchos kilómetros, además es un trail que es prácticamente todo de correr. Nosotros estamos acostumbrados a hacer trails en los que hay más desnivel y bueno, vas variando y vas descansando. Esto era todo correr de forma continua. Hice un buen tándem con Diana y vamos ahí haciéndonos relevos para intentar soportar un poquito más el viento este que hay aquí. Y la verdad es que bien, al final cansadas, pero bien, muy bien. Nada nervioso, es como vengo aquí a hacer deporte y si puedo apretar aprieto más y si no pues disfruto de la Graciosa y de un buen entrenamiento y de hacer deporte aquí. También es verdad que ya llevo tantos años haciendo deporte y haciendo triatlón y así que bueno, ya me cuesta más ponerme nervioso, ya casi hago deporte y aunque compita es por disfrutar porque me gusta, es un modo de vida para mí hacer deporte, hacer triatlón y participar aquí en la Graciosa, entonces pues bueno, ya no me lo tomo tan estresante como hace años cuando era más joven y quería disputar cada metro, ¿no?, de la competición.
bastante duro, porque en los trails normalmente a veces caminas cuando hay alguna subida, pero aquí es correr, 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 y correr también con mucho calor y en contra de viento, y se hace durito, pero bueno, un entorno precioso. Es una gozada estar corriendo y ver esos paisajes, los islotes, la arena, es maravilloso. Este año ha sido el único año que he corrido el trail sin necesidad de ir al ataque, porque no tenía ventaja que remontar, como al igual que otros años, que tenía que estar intentando quitar la ventaja a los líderes. No he tenido que arriesgar ni ha peligrado el primer puesto, así que bueno, luego la entrada en meta muy tranquilo, disfrutando del momento, del premio del esfuerzo de los 31 kilómetros, pudiendo disfrutar de esos últimos metros con el público, con la graciosa y con la satisfacción de ganar. Bonita trail, muy duro con el viento hoy, pero es buena carrera para disfrutar la graciosa. El pasado domingo 17 de marzo se disputó la octava edición de la carrera de montaña de Guía de Isora. En ella se congregaron alrededor de 530 participantes. El nivel de participación de esta edición ha sido superior a las ediciones anteriores. Hemos tenido 580 participantes y bastantes participantes del municipio de Guía de Isora, sobre todo mujeres que se están animando a correr y a participar en carreras de montaña en lo que es el trail running. Una prueba muy técnica y sin embargo pensábamos que por esa razón sería limitada en el número de participantes, pero no, nos desborda. Cada año más participantes que quieren correr también para hacer senderismo y que de alguna manera se trata de hacer deporte en Guía de Isora. Bienvenidos a todos los que conocen por primera vez esta prueba y desde luego encantado de recibir a los que ya vienen desde hace años. Gracias. Centro de Atención del Trail Canario contó con dos modalidades, una larga de 34 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado y una corta de 14 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 800 metros. Personalmente creo que no solo es un evento deportivo, siempre lo hemos dicho a través de la concejalía, promovemos el deporte, pero también promoveremos lo que es el turismo y sobre todo que conozca nuestro municipio de una manera u otra, tanto deportiva, cultural y lo que puede ofrecer tanto de costa, de cumbre, como suele decir nuestro eslogan deportivo.
perfecta al podio tal y como se esperaba el que fuera campeón de la Copa de España, el marroquí Said Ayn Malek y Christopher Clemente encabezaron el podio con un tiempo de 3 horas 27 minutos y 9 segundos, completándolo Quito Santana con 3 horas 33 minutos y 40 segundos. De verdad que durante la carrera íbamos todos juntos desde kilómetro cero hasta el final. Es un placer de tenerlo al lado porque es uno de los mejores corredores del mundo. Y en la isla siempre me gusta correr y sobre todo en tiempo de estas carreras que al final pues conocer otra carrera, otro terreno. De verdad que merece la pena a venir aquí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Isora y a los organizadores de la carrera. Pues volvemos seguro. En el apartado femenino, la campeona del mundo de raid afincada en Tenerife, la francesa Miriam Guillot-Boisset, finalizó la distancia larga con un tiempo de 4 horas 23 minutos y 26 segundos, revalidando así su victoria de la pasada edición. La segunda plaza fue para Elena Rodríguez y la tercera para Gemma del Valle. A mí me gusta mucho esta carrera porque es una carrera como una familia. Toda la gente somos muy felices y es un buen ambiente. Para mí es fácil la subida, pero durante la subida todo bien y la baja un poquito tranquilo. La carrera de montaña de Guía de Isora subida a Tágara, la tercera de más altura de Canarias, se ha consolidado como una de las pruebas referencia para los aficionados al trail running.